¿inteligencia artificial en un futuro nos va a reemplazar? No. ¿Cuál es la situación referida a esto que vamos a hablar? O sea, es una muy buena pregunta, me la hacen todo el tiempo, y yo como de formación soy economista, y hay un principio en la economía que uno dice, si hay que hacer una predicción, hay que predecir a largo plazo, porque si la predicción falla, bueno, uno puede decir, bueno, mi largo plazo era mucho más largo que es el que vos decís, o mi largo plazo era un poco antes y por eso fallé. Pero, a ver, respuesta corta, la inteligencia artificial, desde nuestra óptica, desde Santec y en base a nuestra experiencia, lo que no va a reemplazar el trabajo humano, sino al contrario, lo que va a hacer y lo que va a generar es darle mayores capacidades a las personas para realizar tareas de una mejor forma. Va a depender del contexto, va a depender del tipo de actividad, va a depender del tipo de trabajo. A nosotros lo que nos gusta decir es que una de las funciones o caso de uso, lo que hace la inteligencia artificial es, por un lado, la automatización, el encontrar patrones en información para la toma de decisiones, también lo que es la predicción, es decir, predecir el valor de una cosa, predecir la interpretación de una cosa, y un humano del otro lado lo que va a hacer es tomar una decisión en base a este complemento, ¿no? Este centro que le tira la inteligencia artificial, y el humano va a estar en el área para definir mejor de cara al arco. Ahora, lo que nos gusta decir también, sí. No, siguiendo lo que está diciendo Antonio, me quedo pensando en esto que se habla mucho de los puestos de cuello blanco, que son puestos directivos, puestos medios, que son los encargados más o menos de seguir esta automatización, de tomar las primeras decisiones. ¿Cómo quedaría eso? ¿O cómo se prevé que podría como reestructurarse también eso? Mira, dijiste una palabra clave, que es reestructuración. Tiene que haber una redefinición de puestos de trabajo y sobre todo una redefinición de habilidades y de formación en distintas capas en lo que es una organización, en distintos tipos de seniority que hay en una organización al momento de tomar una decisión. Otro que me gusta decir es, al bajar el costo, por así decirlo, de la automatización o de la predicción, es decir, vamos a tener información con un esfuerzo muy bajo, es decir, muy barato en costo de procesamiento y en costo operativo, lo que va a cobrar fundamental importancia es la interpretación de estos datos al momento de tomar una decisión. En eso creo que van a haber tareas mucho más estratégicas, tareas mucho más de toma de decisiones o de entendimiento de situaciones en cuestiones más rápidas, y todo lo que es el procesamiento y disponibilidad de esa información va a ser mucho más cercana en el tiempo y la voy a tener más a mano al momento de tomar decisiones estratégicas. Yo creo hoy en día, y va a depender mucho del vertical en el cual estemos hablando, es decir, de la industria y el grado de adopción que tiene este tipo de tecnología. Uno de los principales temas que tratamos desde antes es el empoderamiento y la sensibilización, tanto a C-Level como a mando medio, sobre qué es la inteligencia artificial y cómo a nivel de procesos internos de una empresa me puede brindar herramientas para escalar mis operaciones o adaptarme más rápido acá. Ahora bien, hay un punto que no hay que perder de vista, que es cómo tengo los datos a nivel de empresa para poder hacer uso de esta tecnología que me va a ayudar a hacer las cosas más rápido y de forma más económica. Antonio, en este sentido y siguiendo en base a lo que vos explicás y obviamente a lo que trabajas desde Santex, que está buenísimo, esto también implica obviamente una actualización, pero eso va de la mano con cualquier trabajo, digamos, para que se entienda que la inteligencia artificial, más que tenerle miedo, es una cuestión de abrazarla. Totalmente. Es una herramienta más que voy a tener en mi caja de herramientas y que me va a ayudar a resolver problemas. Cuando hablamos con empresas de distintos rubros, ¿no? Desde productos digitales, desde startups hasta megacorporaciones, nos gusta plantearlo de esta forma. La inteligencia artificial te va a dar capacidades de cara a diversos ámbitos de aplicación y va a ser una herramienta más que voy a tener en mi caja de herramientas para resolver problemas de negocio. Tiene muchas bondades, como contaba recién. Me va a dar escala, me va a dar agilidad,
me va a permitir hacer cosas más rápido, me va a permitir hacer cosas de una manera más económica. La contraparte es que tengo que tener, bueno, gente, insumos, infraestructura, el largo, etcétera, de cosas para poder aprovechar esto. Y además, entender bien en qué momento la inteligencia artificial tiene sentido aplicada y dónde no. Porque vemos en noticias, en medios, sobre empresas que hacen tal o cual cosa, o una empresa de tecnología que publica una demo y de repente podemos interactuar vía voz con un asistente de voz que está del otro lado. Y probablemente todos los call centers pueden estar con miedo en decir, uy, sonamos, me van a reemplazar estas 50, 60, 100 personas que tengo en mi call center por un robot de audio. Y la verdad es que, número uno, hay que ver cuál es el estado del arte de estas innovaciones que uno ve en distintos medios, que si verdaderamente está cercano en el tiempo o es lo que va a tomar su tiempo para poder madurarlo y que esté a disposición de distintas personas. Y luego yo, como negocio, me puedo marear, me puedo agarrar FOMO y decir, no, tengo que mantener inteligencia artificial porque mi competidor lo hace, porque mi referente lo hace. Y es fundamental entender para qué me sirve, qué problema voy a resolver con esta inteligencia artificial o con este desarrollo de inteligencia artificial y cuáles son los pasos a seguir para poder adoptar.